Saludos a todos. En este capítulo vamos a generar una composición muy sencilla de una banderola utilizando solamente los efectos y elementos que nos ofrece el programa. Para empezar, composición nueva composición. En mi caso voy a utilizar las dimensiones que solemos colocar. Vosotros poner la que necesitéis. Pulsamos en aceptar. Voy a pulsar botón derecho, ajustes de composición y la voy a llamar final para tener todo un poquito más diferenciado. En primer lugar introducimos una capa nuevo sólido de color como veis bordeo, rojo bastante oscuro, más o menos así está bien. Pulsamos en aceptar, aceptar nuevamente. También vamos a introducir una capa de formas, pulsamos capa de formas y antes de añadir una forma lo que vamos a hacer es irnos a ajustes preestablecidos de animación. Shapes, Sprites, Steel y vamos a añadir esta rueda triple sobre la capa de formas. Ahí la tenemos, ajustamos el tamaño, seleccionamos la capa, pulsamos la tecla S, arrastramos para reducir el tamaño, más o menos así está bien. Cambiamos el relleno, en este caso vamos a colocar un tono rojo un pelín más clarito, pulsamos en aceptar, el trazado lo desactivamos pulsando sobre trazo. Y pulsando en ninguno, así más o menos nos puede servir. Y a continuación introducimos el efecto CC Repeatile, que nos va a permitir generar un mosaico. Lo arrastramos sobre la capa de formas. Colocamos aquí, por ejemplo, expandir 700 en cada eje. Fijaros que podríamos definir también la forma con la pluma. Lo podéis hacer como queráis. Y vamos a cambiar el tiling esa repetición, como veis, nos ofrece muchísimas posibilidades, bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a dejar esta de aquí. Seleccionamos la capa, pulsamos la tecla T y reducimos la opacidad. Y ahí tenemos nuestro fondo generado. Luego le añadiremos algún efecto de iluminación, pero vamos a continuar con nuestro proyecto. Lo siguiente que necesitamos es esa banderola, así que vamos a generar. Otra nueva composición, composición, nueva composición, con los mismos valores. Pulsamos en aceptar. Antes de nada voy a llamarla banderola y pulsamos en aceptar. Aquí vamos a generar nuestra banderola. Para ello vamos a utilizar en primer lugar la herramienta pluma. Vamos a definir uno de los extremos. Pulsamos, volvemos a pulsar y vamos a hacer esta forma. Una vez la hayamos terminado podemos ajustar las aristas para colocarlas un poco mejor. Así está bien. Vamos a definir también el otro extremo. Lo vamos a hacer directamente desde aquí para luego no tener problemas. Por ejemplo, con esos valores de escala. Más o menos así. Nos puede servir también. Y finalmente introducimos. En una nueva capa, capa nuevo, capa de formas, con la herramienta rectángulo, la parte superior de nuestra banderola, más o menos así nos puede valer. Y ahí la tenemos. Vamos a oscurecer un poco la capa de formas inferior que contiene estos dos elementos. Pulsamos sobre el relleno y, como veis, oscurecemos un pelín. Y además, vamos a cambiar, vamos a desactivar de todas formas directamente el color luego lo ajustaremos en la composición con un efecto tanto de los elementos traseros como también de la parte frontal de nuestra banderola y finalmente aquí vamos a añadir un efecto de deformación de ondulación que va a quedar bastante bien arrastramos sobre esta capa de formas 1 que contiene estos dos elementos, ampliamos el radio, ampliamos también la anchura de la onda y fijaros lo que obtenemos, vamos a darle un poco más de anchura para que quede más interesante, así perfecto, vamos a dejarlo así, vamos a pasar a generar otra composición, en este caso... De un conjunto de texto, composición, nueva composición, vamos a llamarla texto, pulsamos en aceptar. Aquí vamos a colocar, obviamente, el texto, así que pulsamos. En mi caso voy a poner, por ejemplo, aroma digital, y para darle un poco más de interés, vamos a colocarle también. Un efecto de sombra, seleccionamos la capa, control D para duplicar, arrastramos el aroma digital 2 a la parte inferior y vamos a desplazarlo utilizando la flecha del teclado, dos o tres veces hacia abajo y dos o tres veces hacia la derecha, seleccionamos y oscurecemos ese valor, así está bien, luego quedará de todas formas un poco mejor. En la composición final, aquí también podríamos ajustar el color. Si no nos interesa este azul, podríamos dejar todo en tonos de gris. Esto es simplemente para que veáis que luego posteriormente con efectos podemos corregir todo el color general. También podríamos cambiar el tipo de fuente. Ya sabéis que lo único que tenemos que hacer es seleccionar y pulsar la flecha del teclado. Hacia arriba o hacia abajo, yo fijaros, me voy a quedar mejor con esa condensed que es un poco más gruesa, y ya tenemos los elementos principales. Aquí podríamos colocar alguno más, pero vamos a dejarlo por ahora así. Y nos vamos a ir a nuestra composición final. Pulsamos dos veces sobre ella, arrastramos la banderola. Ahí está. Nos vamos a asegurar de que el pivote, pulsando con la herramienta pivote, quede más o menos en el centro de la banderola. Aproximadamente. A ello creo que nos puede servir. Y vamos a hacer lo mismo con el texto. Arrastramos hasta el final y colocamos también. Ese pigote, si tenemos problemas, como se puede ver, mientras arrastremos, pulsamos y mantenemos pulsada esa tecla Control del lado izquierdo del teclado. Así la colocamos mejor y no nos estorba ese ajuste general. Vamos a ponerla más o menos en esta posición. Así perfecto, y vamos a desplazar la banderola un poco más hacia la parte superior, aunque luego deformaremos. Vamos a colocarlo por ejemplo aquí. Y vamos a añadir para continuar un efecto de deformación. Vamos a empezar ya a ajustar la apariencia. En este caso vamos a utilizar directamente distorsionar deformación. Arrastramos sobre la banderola. Y vamos a ajustar. la distorsión vertical un poco vamos a darle un valor ligeramente más alto volvemos a colocar y vamos a modificar también la escala pulsamos tecla S y reducimos como veis para encajar así está bien si queremos ajustar el pivote nuevamente Ahora que hemos aplicado esa deformación, como veis lo podemos hacer. Vamos a dejarlo en esa parte superior mejor. Y así el ajuste de escala va a aparecer donde queremos. Y tenemos esa deformación de la ondulación. Y vamos a aplicar el mismo efecto sobre el texto. También para encajarlo. Voy a desplazarlo hacia abajo. Y ahora ajustamos la escala. Así está bien. Si nos queda un poco deformado, podemos corregir, como veis, con las herramientas y además podemos rotarlo posteriormente también un poco. Seleccionamos, pulsamos la tecla S. Ajustamos esa escala. Y vamos a corregir. Aunque en este caso voy a volver al texto. Y voy a centrarlo un poco más para... Intentar corregir esa deformación. A veces necesitamos hacer estos ajustes porque no tenemos perfectamente centrados nuestros elementos. Pero como no lo hemos tenido en cuenta al principio, pues como veis, nos toca corregir. Así que vamos a retocar. Aquí vamos a dejarlo a cero. Ahora queda un poco más encajado. Ahí está esa banderola. Vamos a colocar el texto antes de nada voy a colocar también ese pivote y posicionamos el texto corregimos la deformación si queremos más o menos le voy a dar un poco más y terminamos de colocar si queremos también podemos rotar un poco seleccionamos pulsamos la tecla r Rotamos ligeramente para encajar y ahí tendríamos nuestros dos elementos posicionados. No os preocupéis todavía por el color ya que luego lo vamos a ajustar. Y finalmente vamos a colocar aquí una nueva forma sencilla con una elipse y un conjunto de texto animado, como veis ya para terminar arrastramos pulsamos el botón izquierdo del ratón arrastramos y soltamos vamos a definir el punto que más o menos está en el centro y vamos a cambiar el relleno en este caso de la forma lo vamos a hacer directamente a mano ahí está vamos a corregir todavía un poco más esa banderola y también el texto en este caso así mejor encaja mejor con la esfera incluso podríamos darle todavía un poco más aunque va a introducir distorsión pero me interesa más que encaje con la esfera y vamos a arrastrar hacia abajo utilizando las flechas del teclado, un poco mejor ahora. Vamos a colocar, y aquí podríamos, por ejemplo, colocar también un poco de texto en la parte inferior, aunque para no alargarnos demasiado, vamos a dejarlo tal cual. Eso sí, voy a poner aquí, por ejemplo, una letra para decorar. O estas dos que tenemos aquí, vamos a hacer un cambio de color. Antes de nada más seguro de tenerlas seleccionadas, ampliamos el tamaño, posicionamos adecuadamente y voy a reducir la opacidad con la tecla T. Más o menos así está bien. Y también voy a cambiar el tipo de fuente. Por ejemplo, esta de aquí mejor. Terminamos de posicionar. Y lo que vamos a hacer es emparentar las letras a la capa de forma 2 para que luego nos resulte más fácil animarlas. Así está bien. Y empezamos a trabajar ya para terminar nuestra secuencia. En principio, lo que vamos a hacer es seleccionar la capa de formas 2. Voy a pulsar la tecla S, voy a reducir la escala, ya que queda demasiado grande. También la escala de las letras y voy a recolocar así mejor. Y vamos en este caso a modificar el color de la banderola. Efectos y ajustes preestablecidos. Buscamos tono, saturación. Arrastramos sobre el texto. Pulsamos en colorear. Vamos a ver las opciones que tenemos. Por ejemplo, esta azul podemos modificar para darle un poco más de intensidad o quitársela según nos interese. Así está bien. Vamos a añadir un estilo de capa. Botón derecho del ratón. Estilo de capa. Y en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, la sombra paralela. Vamos a cambiar las opciones. Sombra paralela. La voy a llevar realmente un poco más hacia el interior. Y vamos a ajustar también su tamaño. Y reducir un poco su opacidad. Continuamos con la banderola. Igual que hemos hecho antes. Vamos a arrastrar ese tono de saturación. Sobre ella. Pulsamos en colorear. Y vamos a jugar un poco con los valores para ver cuál le puede quedar bien. Para que tenga un poco de contraste, vamos a darle este naranja. Con un pelín menos de intensidad. Así está perfecto. Y ahí tenemos nuestra animación. Y finalizamos ya aquí en la zona intermedia. Yo he colocado esta forma, pero podríamos posicionar, por ejemplo, un rectángulo con un contenido de vídeo, cualquier otra cosa que os ocurra. Luego podemos ajustar como queramos. Y en este caso, por ejemplo, fijaros que lo vamos a hacer para que quede mejor el resultado. Voy a darle un poco más de tamaño y vamos a desplazarlo. Un pelín más hacia abajo. Vamos a importar, botón derecho, importar, archivo, una secuencia de vídeo cualquiera. Y vamos a arrastrarla también aquí para definir. Voy a ajustar la escala. Para ello, mientras arrastramos de una de las esquinas, mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Vamos a dejarla más o menos en el tamaño del círculo y nuevamente con la elipse voy a hacer como veis una máscara vamos a ajustarla a la posición más o menos así está bien y obviamente vamos a tener esa secuencia de vídeo en este caso en nuestra composición Vamos a continuar. Aunque vemos que tampoco se mueve demasiado, podríamos haber utilizado un vídeo un poco más animado, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y finalizamos ya aquí, vamos a añadir en la capa de formas, en el círculo, por ejemplo, un trazo, botón derecho, estilo de capa, vamos a colocar trazo. Ampliamos las opciones, le damos un poco más de tamaño a nuestro trazo. Vamos a ajustar el color a un rojo un poco más clarito. Así está bien. Le voy a quitar un pelín de tamaño. Perfecto. Y aplicamos la animación de todos los elementos. Como veis. En este caso la capa de vídeo también la necesitamos emparentar a esa capa de formatos para cuando realicemos el escalado. Y lo que vamos a hacer es activar también, aunque lo vamos a hacer después, ese desenfoque de movimiento. Empezamos la animación que es bastante simple. Como veis, lo único que necesitamos es ajustar nuevamente ese pivote que ya lo hemos hecho varias veces, pero vamos a repetirlo. Tanto en la banderola como en el texto para que la aparición sea la adecuada más o menos así está bien también nos vamos a asegurar en la capa de formas 2 que yo creo que está bien colocado y en la capa de vídeo y empezamos a animar para la banderola lo que vamos a hacer es introducir en el segundo 1 un fotograma en la escala. Vamos a pulsar sobre el cronómetro. Colocamos en cero el valor. Y más o menos en un punto intermedio. Vamos a devolverlo al valor. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 90. Un poco más adelante. Colocamos 80. Y otro poco más adelante volvemos y colocamos un 100. Seleccionamos arrastrando estos elementos, control C para copiar. Fijaros que aquí, como habíamos modificado antes la escala, por eso la tenemos desajustada, así que vamos a tener que corregirla. Para ello buscamos entre fotogramas con las flechitas y definimos, en este caso va a quedar a principio un pelín más pequeñita. Luego va a reducirse todavía un poco más y finalmente va a tener ese tamaño final que va a ser este de aquí. Ahí está. Fijaros que aquí al principio tenemos un ligero problema. Volvemos a ajustar a cero. Y vamos a asegurarnos de que todo está correcto. Aquí hemos perdido. Un poco. Como veis esos fotogramas. Así que vamos a. Volver a aplicarlos. Y a ver si ahora. Se quedan activos. Y siguen sin aplicarse demasiado bien. Así que vamos a eliminar directamente. Y vamos a repetir el procedimiento. La verdad es que. Esta nueva versión. Tiene algunos detalles. Que son un poco incómodos. Vamos a colocar más o menos así, un pelín más adelante. Reducimos el tamaño y otro poco más adelante. Lo ampliamos hasta el final. Ahí está, ahora ya sí. Vamos a hacer lo mismo con nuestro texto. Ampliamos el texto. En este caso un poco más hacia adelante, pulsamos sobre la escala, vamos a anclar, colocamos en cero. Cuando este llegue aquí, el texto va a tener este valor, luego un pelín más pequeñito y al final... Ese encaje. Voy a llevar un poco más hacia adelante arrastrando. Ahí está, luego lo podemos corregir también. Y finalmente terminamos con esa capa de Formas 2 que va a ser la última en entrar. Que va a empezar, por ejemplo, en este punto de aquí. Pulsamos en escala. Vamos a dejarla en cero. Y aquí la traemos. En este caso voy a incluso darle un poco más hacia adelante. Reducimos. En este caso bastante más hacia atrás. Voy a volver al anterior. Ahí está. Y un poco más hacia adelante. Dejamos el tamaño definitivo. Ahí está, si no lo queremos tan grande, lo podemos ajustar, pero yo creo que está bien. Y como se estaba comentando, podemos asignar en este caso el desenfoque de movimiento en las capas. También lo hacemos de forma general. Ahí tenemos el resultado la aparición de nuestro texto y también de nuestros componentes. Y finalmente podemos introducir, si queremos una última capa de ajuste. Capa nuevo. Capa de ajuste, por ejemplo, aquí vamos a poner un gradación de degradado en la capa de ajuste, pendiente radial, arrastramos el modificador hacia el centro, el inferior hacia afuera, cambiamos a blanco y negro, botón derecho, modo de fusión vamos a poner multiplicar. Y vamos a reducir un poco la opacidad. Seleccionamos, pulsamos la tecla T. Como veis así obtenemos esa apariencia de iluminación general. Y ahí tenemos el resultado. Vamos a previsualizar para revisarlo completo. Como veis muy interesante. Además esa animación. De la banderola que podemos decorarla un poco más con líneas, por ejemplo, dibujándolas como hemos visto como hemos visto en otras ocasiones directamente sobre las formas. Y ahí tenemos esos componentes. Podemos también ajustar la animación, lo dejo en vuestra mano. Incluso en este elemento de aquí, yo finalizaría colocando un estilo de capa. Con un resplandor exterior, por ejemplo, vamos a darle un poco más de tamaño y vamos a reducir la opacidad un poco. Incluso podemos cambiar para que el color concuerde. Y además, en esa capa de ajuste podríamos colocar también el efecto resplandor. Vamos a probar a ver qué tal queda. Vamos a darle un poco más de intensidad y a jugar con los valores. Aunque, como veis, tampoco se nota demasiado, solamente en algunos puntos. Así que lo vamos a dejar tal cual. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.